En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sí, estamos aquí como hermanos juntos con nuestro Señor. Somos hermanos porque nuestro hermano de cada uno de nosotros es Jesucristo. Él es nuestro hermano, nuestro Señor. Pero a veces no pensamos sobre nuestro Señor, sobre nuestro hermano. Pensamos sobre las cosas del mundo. Entonces, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y la misericordia de nuestro Señor. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. De toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno. Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntate. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción, por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está sedienta de ti, Señor Dios mío.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar el tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntate.
Jesús es tan fuerte con Pedro. Apártate de mí, Satanás. Fuerte. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pedro para recibir esta respuesta? Pedro dice, oh, Señor, tú no vas a aparecer. Oh, es terrible. No, ¿qué es? No va a pasar por ti. Oh, a morir, no, no. Y Jesús tiene una reacción fuerte en contra de esto. Pero ¿cuál fue el problema con estas palabras de Pedro? ¿Cuál fue detrás de estas palabras? ¿Qué estaba en la mente de Pedro? En realidad, y es otras partes del Evangelio, Pedro tenía una idea muy común y muy sencilla. Y esa idea fue muy simple. Cosas buenas pasan con personas buenas. Y cosas malas pasan con personas malas. Entonces, con esa idea, ¿Jesús va a aparecer? Oh, no. No, es terrible porque Él va a recibir este castigo. Él es perfecto. Hombre más bueno que todos. Oh, no. Nunca más Él va a sufrir. Porque siempre el sufrimiento son señales de desfavor de Dios. Oh, señal que es un castigo de Dios. Cuando hay sufrimientos, entonces, oh, por supuesto, no. Jesús no va a pasar con eso. No. Pero Jesús está exactamente en opuesto de esta idea. Esta idea que fue muy común en el pasado y es muy común ahora. Que los sufrimientos no son señales de desfavor de Dios. En realidad, los sufrimientos pueden ser un don de Dios. Pero solo es posible con los ojos y la mente de Dios y no como hombres. Pero esta otra idea que cosas buenas pasan con personas buenas, cosas malas pasan con personas malas, en realidad es muy común ahora mismo. He escuchado personalmente. La razón esta persona tiene cáncer, él no vive en acuerdo con Dios. Esa razón él tiene cáncer. Es like, Dios no es una persona terrible. Sí, cáncer es terrible. Y es posible, esta persona es un pecador. Todos de nosotros somos pecadores. Pero no es un castigo. Dios nos ama. A veces recibimos un sufrimiento, pero es por amor, en realidad. Y a veces es una oportunidad, por ejemplo, a cambiar nuestras vidas, a reconocer, sí, tengo que cambiar mi vida. Pero no es como si una persona tiene cáncer y, es porque es su pecado. Y esta persona, por ejemplo, puede arrepentir, cambiar toda su vida. Una vida santa después, pero el cáncer va a desaparecer mágicamente. No. No, muchas veces no. Y muchas veces personas buenas sufren mucho. Mira los mártires, los santos, los mártires en la historia de la iglesia. Ellos sufrieron terrible. Quemaron en vida espadas y animales y muchos sufrimientos. Esos fueron castigos de Dios. Dios tenía odio en contra de ellos. Por supuesto, no. No. En realidad, muchos de los santos más increíbles, ellos entendieron que sus sufrimientos fueron dones de Dios. Oportunidades a compartir en la cruz. Y no señales de desfavor. Un buen ejemplo es Pedro, San Pedro. Eventualmente,
él entendió completamente el mensaje del Evangelio. Y particularmente a su muerte. Varios de ustedes saben esto. Pedro fue arrestado en Roma. Y los soldados fueron a crucificarlo como Jesús en Roma. Pero San Pedro pensó, oh, no merezco el honor a morir exactamente como mi Señor. No merezco este honor. Por favor, crucifícame en reverso. Y Mozart exactamente pasó. Esa razón, por ejemplo, muchas estatuas de San Pedro tienen la cruz en reverso. Porque la manera de la muerte de Pedro. A él, su crucificación no fue un castigo, un honor. Y muchos de los santos entendieron que sus sufrimientos no fueron castigos, señales de desfavor, pero en realidad oportunidades a estar más cerca a nuestro Señor, a dejar las cosas del mundo, que en realidad no tienen importancia, y poner su confianza solo en Dios. En medio de sus sufrimientos, y sin la idea que, oh, el sufrimiento va a pasar afuera, ¿no? Ellos endurecen estos sufrimientos con serenidad y a veces con alegría, porque ellos entendieron que fueron oportunidades. En verdad, es mensajes de amor de Dios. Entonces, si hay un sufrimiento, hay un cruz en nuestras vidas, no es un señal que, oh, Dios me ha abandonado. No. Exactamente lo opuesto. Es una oportunidad a caminar más cerca de nuestro Señor y entender que Él está al lado siempre con nosotros, particularmente cuando sufrimos, para ayudarnos a cargar nuestras cruces. No necesariamente a sacar la cruz de nosotros, pero ayudarnos a caminar con la cruz, a entender que no es un castigo, pero en realidad una oportunidad. A veces a cambiar nuestras vidas, sí, por supuesto, hay pecado y debemos dejar nuestros pecados. Pero no es, ok, vamos a hacerlo y todo será bien. No. No, debemos cambiar nuestras vidas porque es la cosa correcta. Es para mostrar nuestro amor a Dios. No para ganar nada, ni para evitar la cruz. No. La cruz no es un castigo. Es una oportunidad por el camino de santidad. Oh, es difícil. No, oh, la cruz está bien. No. Sabemos, la cruz o las cruces que tenemos es muy difícil a veces. Muy difícil. ¿Quién entiende esto? Jesucristo. Él entiende nuestras cruces. Él entiende la dificultad. A veces sentimos solos. Nadie puede entender mi cruz. Solo una persona, nuestro Señor. Él entiende. Él está con nosotros. Esa razón, Jesús estaba muy fuerte con Pedro para romper esta idea. Y para reconocer que no, el camino a la resurrección pasa por medio de la cruz. Siempre. No es posible alcanzar la Pascua sin el Viernes Santo. Sí. Y podemos entender, como Pedro, eventualmente, que nuestro Señor está con nosotros, particularmente en medio de nuestros sufrimientos.
A veces habrá curaciones milagrosas, pero el milagro más grande es la sabiduría divina entender que no es un castigo, no es algo terrible. Mi Señor está conmigo y juntos vamos a caminar adelante, a caminar a la resurrección, pero por medio de la cruz. Entonces, este evangelio es, no sé, en realidad un don de Dios para recordarnos que la cruz y las cruces en nuestras vidas no son señales de desfavor, no son castigos de nuestro Dios, pero oportunidades, oportunidades de caminar más cerca con nuestro Señor. Por favor, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dios de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria que por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la acción de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza vamos a presentar nuestras necesidades a nuestro Dios. Por la Iglesia, que el Espíritu Santo renueve nuestras mentes al ayudarnos a entender y vivir el Evangelio. Oremos al Señor. Señor, escúchanos la oración. Por nuestros líderes políticos, para que sean guiados por la verdad y la compasión, para que traigan la justicia a nuestro mundo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad local, para que encontremos unidad en medio de todas las tensiones raciales, políticas y sociales. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra parroquia, para que recordemos con gratitud los años de servicio del Padre Chris y para que les demos la bienvenida a los nuevos frailes con nuestros corazones abiertos. Oremos al Señor. Señor, escuchen nuestra oración. Por todos aquellos afectados por la destrucción que dejó el huracán Laura en Luisiana, Texas y Iowa. Oremos al Señor. Señor, escuchen nuestra oración. Por aquellos que hacen hoy su primera comunión, para que siempre se alimenten de Cristo, el cual nos llena de su propia de su gracia abundante. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por todos los enfermos, hoy pedimos por René Echeverría, Joana Lara, Aurora Romero, Edgar Joan Gutiérrez, Alicia Caballero, Zenón Mendoza, Esperanza Patiño,
Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por nuestros queridos difuntos, hoy recordamos a Hilda Sosa Robles, Daniel Alejandro Arreola, María Concepción Alvarado y Esperanza Patiño Canuto. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Dios Todopoderoso, ayúdanos a aceptar la cruz porque es el camino a la resurrección. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea grato a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y denominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todos tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, pero perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su honorable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Rafael, el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fiel a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el glorioso venido de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente un señal de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en casa. Pero una palabra tuya será para siempre. Primeramente, tenemos dos niños que van a recibir la primera comunión hoy, pero después de ellos, voy a dar la comunión a estas ambas secciones. Voy a empezar con esta sección y después de esta sección. Padre Hugo va a dar comunión a los lados, aquí este primero, segundo, y después ustedes y ustedes. Sugerencia fuerte es recibir en la mano y trata de mantener nivel porque no quiero tocar sus dedos, trata de hacerlo. Pero si ustedes sienten es necesario recibir sobre la lengua, es importante esperar solo por mí, solo voy a dar comunión. Y al fin de ambos lados, el fin de la línea de comunión, después todas las personas que han recibido en la mano, después yo voy a dar a ustedes sobre la lengua. Pero primero, las primeras comuniones.
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este elemento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. No muchos anuncios, pero primero, aplauso por los niños que han recibido su primera comunión hoy. ¡Felicidades! Solo quiero decir gracias a todos de ustedes. Fue mi honor servir a ustedes en esta parroquia. Creo que la gran mayoría de ustedes saben que voy a salir de aquí por mi nuevo trabajo en Nueva Jersey este jueves, en realidad en la mañana. Entonces, es mi última misa con la gran mayoría de ustedes. Y siempre estaba... fue un honor estar con ustedes y gracias por la caravana hoy y todos. Por supuesto, ustedes van a estar en mis oraciones siempre, pero ustedes van a tener un buen grupo de sacerdotes. Padre Hugo va a quedarse aquí. Padre Jacinto va a regresar como párroco para reemplazarme. Y dos más frailes también, Padre Salim y Padre Gonzalo. Varios de ustedes conocen a Padre Gonzalo. Pero siempre voy a cargar conmigo mis memorias de esta comunidad con afección y amor. Y como he dicho, siempre ustedes van a estar en mis oraciones. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas en paz. Demos gracias a Dios. Siéntense un poquito, creo que testimonios. Buenas tardes, hermanos. Yo soy Jasmine Sandoval y ahora estoy aquí para darle gracias al hermano, bueno, padre, Chris. Nuestra comunidad latina le da muchas gracias al Padre Chris por lo que él ha hecho por nuestra iglesia, la Inmaculada Concepción, en los 6 años que ha estado aquí. Muchos de ustedes saben que yo soy servidora del altar, mucho conocida como monaguía. Y yo he servido varias mesas con el Padre Chris y yo he visto que el Padre Chris enseña mucha pasión cuando él está sirviendo al Señor. Ahora que el Padre Chris está yendo a New Jersey, nosotros no le deseamos más que lo mejor. Gracias. Hola, mi nombre es Aaron González y... Y yo deseo, Padre Chris, lo mejor de cuando él va a la otra iglesia y deseo que en la otra iglesia le enseñen todo el cariño y el amor que nosotros lo enseñamos aquí y más. Y también quiero decir gracias al Padre Chris porque él ha enseñado a nosotros muchas cosas de Dios y
y los mandamientos de Dios y cómo ser niños buenos de Dios. Y yo he servido con él unas pocas veces y en esas pocas veces yo he mirado que él de verdad ama siendo un padre y sirviendo a Dios y yo le respeto por eso. Gracias. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Mi nombre es Marlon Aguirre. Soy un miembro del grupo de Rica, también grupo de Maús. Y queremos darle, en nombre de la comunidad latina, a nuestro querido sacerdote, el Padre Cris, un querido amigo, un querido hermano. Padre, sinceramente, todos los que estamos aquí presentes, desearíamos, estoy seguro, darle un abrazo, darle un beso, decirle no un adiós, sino un hasta pronto. Unas pequeñas palabras aquí para el Padre Cris, que somos tan privilegiados de tenerlo con nosotros. Un pequeño recuento, si todos miramos el sitio de internet, el Padre tiene un poquito la biografía de él. Y de ahí robé unos pequeños anotes. El Padre Cris, como nosotros lo llamamos, Cristóbal. Desde el año mayo 24, exactamente, el 2008, es cuando él toma los votos sacerdotales en una parroquia de San Francisco de Asís, en la ciudad de Nueva York. Algo muy, muy hermoso, porque son dos cosas, ¿no? Por eso es que él es tan mariano, porque también es en el mes de María. En la parroquia de San Francisco, que es como franciscano. Y desde ahí comenzó su caminar como sacerdote. 2008. Y el tiempo se ha ido volando, ¿verdad? Del 2008, el padre va como sacerdote a una parroquia de San Buenaventura, que está en New Jersey. Y desde ahí el padre empieza su caminar y ahí también él es nombrado párroco. Muchos de nosotros conocemos al padre tal vez muy poco. Él es muy humilde, una persona que cumplió años, julio 31, pero creo que no nos enteramos de eso, ¿verdad? Y también como párroco, él vino ya como párroco de otra parroquia, pero muchos tal vez no nos enteramos. Por su humildad, por su cariño, él siempre reserva sus cosas. Y de eso hemos aprendido muchísimo nosotros. Lo digo muchísimo porque muchos de los ministerios que estamos aquí apoyando lo hemos buscado a él como guía, como una persona que está presente en lo que le hemos pedido, especialmente Enrica, nos apoyó incondicionalmente. Tenemos muchos gratos recuerdos, muchas maravillas, incluso hasta un viaje a la ciudad de Washington, donde pudimos conocer el santuario de los franciscanos, donde están allá las réplicas del Santo Sepulcro, las réplicas de la iglesia de Belén y tantas maravillas que podemos conocer en la ciudad de Washington, la Inmaculada Concepción, también la catedral. Y con el Padre nos sentimos tan amenos, tan alegres de que Él nos acompañó. Queremos darle las gracias también, Padre, por las constantes luchas que Él siempre estuvo al frente de nuestra comunidad latina, dando la voz y protegiéndonos y ayudándonos en muchas formas. También en los momentos necesarios que supo defender los valores, valores morales, especialmente aquí en la misma Inmaculada, la escuelita La Inmaculada. Él también alzó su voz y protegió a los niños de muchas formas. En los momentos de tristeza, sabemos que al despedir a nuestros queridos difuntos, Él estuvo presente con los sacramentos. Él estuvo presente en los sacramentos, como acaban de recibir estos dos niños, que es una maravilla que lo hayan recibido del Padre Cris y nunca lo olviden. Todos estos sacramentos, quinceañeras, festividades de nuestra Madre Guadalupe, Él siempre estuvo presente, siempre estuvo apoyándonos y siempre ha estado haciéndolo, especialmente para la comunidad latina. Otro dato muy, muy bonito y que le damos gracias a Dios. En el 2008 él también se fue a aprender nuestra lengua en México. 5 o 6 meses, me parece. Fue muy poco, pero ustedes lo ven, cómo él nos ayuda y nos ha apoyado todo este tiempo, el 2008, hace poco, ¿verdad? Y también le agradecemos a sus queridos padres, que el Señor los tenga en el cielo,
dándole gracias a sus papás, que tenemos un hijo tan ejemplar, un párroco que vino desde Nueva Jersey, desde Nueva York, Nueva Jersey, y vino de un estado pequeño que él nació en el norte. Creo que todos nosotros conectamos mucho con lo del norte y el sur. El padre pues le tocó venir al sur, pero nosotros muchos venimos de Latinoamérica, que venimos del sur y tuvimos que ir al norte. Ahora él, pues el Señor lo ha pedido una vez más que vaya al norte y le toca de regresar a Nueva Jersey. Le damos gracias a Dios por todos estos regalos, Padre. Queremos de todo corazón que sepa que aquí usted tiene una familia, que tiene unas puertas abiertas. El Padre Chris, con todos estos momentos de pandemia, sin embargo, nos abrió esta parroquia de todo corazón, por encima de tal vez muchas controversias que han existido, pero Él lo hizo y lo ha hecho de corazón. Y aquí estamos, gracias a Dios, podemos seguir. El Padre Chris nos ayuda y nos tiene las puertas abiertas de muchos lugares, como tenía la capilla de adoración al Santísimo, como hizo la devoción de los primeros lunes al Santísimo. Todos estos regalos que han sido para nosotros, que lo llevamos muy profundo, como latinos, que tenemos muchas, muchas lindas vocaciones, y el Padre nos ha regalado todos estos momentos de más unidad con Dios, con la Virgen Santísima. Si tuviéramos el espacio, el momento, estábamos seguros que aquí estuvieran los mariachis, aquí estuviera la banda del pueblo, aquí estuviéramos dándole un hasta pronto al Padre. Lo queremos mucho, Padre. Lo vamos a extrañar muchísimo. Nuestro buen hermano, nuestro buen amigo, él es nuestro buen samaritano, que nos vino y nos encontró con muchas debilidades y nos levantó. Hasta pronto, Padre. Que Dios lo bendiga, la Madre Santísima de Guadalupe y Rosa Mística. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.